El juego en el que un grupo de científicos crearon una máquina que permite inducir al sueño a un paciente con habilidades psíquicas y conectándolo a un objeto maligno. Pero el objeto maligno tratará de defenderse con entidades, dando inicio al terror paranormal en Project Nightmares. La historia de Project Nightmares nos presenta a un grupo de científicos especializados en lo paranormal que desarrollan una máquina que permite inducir al sueño a un paciente con habilidades psíquicas y conectarlo a un objeto maligno. Esto le permite al grupo de científicos encargarse de investigar los objetos y de descubrir su historia para tratar de erradicar su mal. El juego constará de varios casos por resolver mediante un formato episódico. En esta ocasión, los desarrolladores nos muestran el caso de Henrietta Kedward, donde un juguete con un pasado oscuro y tenebroso te conecta con esta terrible anciana, sumergiéndote en una pesadilla ambientada en su época, rodeada de terror y mucho misterio. El objetivo en Project Nightmares es buscar las pistas para resolver cada caso sin morir en el intento. Mediante una vista en primera persona, tienes que explorar cada nivel para resolver puzzles y encontrar notas y lugares ocultos. Tienes que moverte rápido, pero también ser sigiloso. El objeto maldito tratará de defenderse con entidades paranormales. Por lo tanto, tienes que tener cuidado ya que el cuerpo no puede vivir sin la mente. Si mueres en el plano onírico, morirás en la realidad. Lo bueno es que el nivel está creado para que la experiencia del juego cambie constantemente. Más allá de la excelente historia lineal, nunca vas a saber lo que te pasará. Gracias al motor Unity 5 de Project Nightmares, contará con una atmósfera oscura y retorcida, acompañada de eventos paranormales, lo que sin duda es sinónimo de varios sustos garantizados. Más, si tenemos en cuenta que el juego constará de varios casos por resolver y que se podrán experimentar en VR. Project Nightmares está siendo desarrollado por NC, un equipo independiente fundado por los argentinos Ignacio Berge y Claudio Suriano, y estará disponible para Windows. Por el momento el juego no cuenta con una fecha concreta de lanzamiento, pero mientras puedes darle tu voto en Greenlight para que llegue a Steam. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima.